saber con quién anda tu pareja. ¿Quieres saberlo? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo es? ¿Dónde vive? Conéctate con nosotros. Así saludándolos desde los estudios de Telepremier Plus, estoy en la hora mágica. A todos nuestros amigos que nos ven por YouTube, por favor, toquen la campanita. Y estamos de aniversario. Aniversario, miren cómo las estrellas caen. Las estrellas de aniversario, me doy a un lado, hay una estrella por aquí, hay una estrella por acá. Y bueno, las velas nos dicen que ya estamos en pleno solsticio de primavera para el norte y solsticio de verano para el sur. Se dice que viene el fenómeno de la niña. Pero antes de decir todas las predicciones de temporales, climáticos, de ciclones o lo que se viene para el Golfo de Yucatán, México, Miami o lo que sea, vamos a hacer la pregunta. ¿Cómo terminan los signos? ¿Cómo terminan los signos y cómo olvidan a su pareja? Dos preguntas que ya lo hemos hecho. Esta es la segunda parte. Acuérdense que nosotros hicimos la primera parte y viene la segunda parte, pero ¿cómo olvidarías a tu pareja? A ver, denme ideas, escríbame por YouTube, escríbeme desde Instagram, escríbeme desde TikTok. Y les recuerdo que no tengo el teléfono del canal para las redes sociales. Muy bien, ¿qué dicen ustedes? Vamos a contestar las preguntas y vamos a hacer la oración. Señor, ¿cómo olvido a mi pareja? Ay, Señor, te pido olvidar a esta pareja que me hizo tanto dolor, que me ha hecho daño, que me ha pateado como una pelota, que me ha hecho tanto mal y me ha puesto los cachos. No le estoy rezando a la Mafer Ríos, por si acaso. Estoy rezando por acá nomás, tranquila, a todos mis internautas que me dicen, Shirley, ¿qué hago? Yo quiero olvidar a esa persona. ¿Hay algún conjuro, Diosito? Solamente en Dios piensen, por Dios. Pidan perdón por lo que han hecho, algún karma está pagando. Y les digo perfectamente que en este momento, Señor Jehová, nos va a escuchar y nos va a decir que sí, vamos a olvidar. Vamos a olvidar, tenemos que olvidar. Vamos con... Vamos con Aries. ¿Cómo termina Aries? Según los signos. Ah, Diosito, ¿cómo termina Aries según los signos? Ay, Señor. Aries no es nada más que nada menos que rencoroso. Le mira todo el pero a su pareja, le dice, este no se bañaba, esta es desordenada. Le pregunta por esa persona, esta es cochinísima. Pero ¿sabe qué? Aries es el último que no olvida jamás a su pareja. La tiene en pensamiento, la quiere poseer, quiere buscarla, quiere un feeling, quiere un remember, quiere todo. Pero aquí los signos nos dicen, ¿cómo lo olvida? Bueno, dice que la palabra mágica de Aries de olvidar es jajaja. Nunca vas a conseguir nada igual que yo. Eso les encanta pensar. Dice, Aries puede superar una ruptura, pero lo mejor dejarlo en amistad si es posible porque la quiere tener cerca o cerca. Cuéntale la verdad y dile que por eso es el momento ideal para tomar caminos diferentes. E intenta parecer hipócrita. En cualquier caso, lo va a superar rápidamente. Pero en el fondo te piensa. Muy bien. Acuérdese también de algo. Ustedes pueden ver cada signo de su día. Vamos con Tauro. ¿Cómo es Tauro para olvidar? ¿Será que Tauro olvida o te tiene en pensamiento, obra y omisión? Ay, Tauro, ¿cómo olvida a su pareja? No lo olvida tampoco, ¿eh? Se le encanta estar, es como Bachagnón, anda buscando a los ex por todos lados. Pues así es. Tauro es capaz de recordar fechas, detalles, momentos, personas, decepciones.
elementos, historias y señales de que nadie se acordaría. Es muy capaz de dar mil vueltas a los demás en ese tema y lo sabe muy bien. Es capaz de volver una y mil veces solamente para tenerlo y no dejar que sea feliz. Sin embargo, Tauro te va a proteger, te va a cuidar, pero no le va a ser fácil olvidar. Es el que más va al psiquiatra, al psicólogo, al santero, al palero. Sáqueme este bicho de aquí porque si no me voy a sentir muy mal. O bien, vámonos con Géminis. ¿Es bueno o malo para olvidar Géminis? Ay, papá, yo mejor ni les digo. Géminis es un signo mutante. Para olvidar siempre es tan fácil para Géminis. Dice que Géminis solamente con dos copas de vino y dos farras se olvidó de la pareja y ahí está. Sin embargo, Géminis tiene una cualidad peculiar con los ex. Géminis siempre es recordado porque es mutante, divertido y simplemente no lo olvida. ¿Cómo olvida Géminis? Con otra persona. Cuando Géminis, escúcheme bien, ha terminado contigo, tiene a alguien más. ¿Sabe por qué tiene a alguien más? Porque es un signo que es apetecido por todos los signos y simplemente él es a una persona complicada. Te hará, lo primero que va a hacer es echarte la culpa de lo que pasa. Dice, cada signo zodiaco tiene su manera de reaccionar, pero Géminis en especial es un signo que es lo primero que todo tiene que hacer una limpieza interna para poder olvidar. Y nunca lo hará en soledad. Claro, lo hará con otra persona, obviamente. Géminis necesita sacar todo lo malo que tiene adentro. Necesita gritar, llorar, arrepentirse de haberse dejado amar de esa manera tan tóxica. Sin embargo, Géminis necesita explotar. Y una vez que explota, ya habrá conseguido un nuevo amor y hará como que ni siquiera te ha visto. Te podrá tener como amigo, pero Géminis sí calla todas esas pequeñas cosas malas que pasaron y te ensalza con las mejores. Es muy educado y muy aplausible a la hora de terminar y olvidar. Muy bien, vamos con Cáncer. Ay, Cáncer, el drama nació con ellos. Le encanta hacer drama. No olvida jamás. Peor lo que le has hecho. La canción fabulosa para él es la antología de Shakira. La plena. Esa es la canción perfecta para él. Sin embargo, dentro de su signo, dice, cualquier persona que se ha topado alguna vez con el signo para Cáncer sabe muy bien que le costará mucho trabajo quitártelo para siempre de su mente. ¡Ojo! Y inolvidable también. Con el cangrejo de tu vida las cosas cambiarán significativamente. Aprenderás que con el amor incondicional es compañerismo, la pasión sin límites. Pero no olvidarás un Cáncer. Sin embargo, Cáncer te olvidará de ti porque tendrá dos o tres opciones más. Porque es un signo cálido y el afecto y rayas son innegables. Pero Cáncer cuando se siente mal es igual que los signos de agua. Es muy cuerdo, es muy paciente y a la hora de darte la estocada final, igual que Scorpio y Piscis, te la hace cuando se cansa de ti. Muy bien, también te olvida, pero te tiene presente. Muy bien, vamos a contestar las preguntas de nuestros cibernautas. A ver qué es que están haciendo, Muy bien, vamos a contestar, me dice Shirley, ¿será que consigo trabajo? Claro que sí que vas a conseguir trabajo. Aquí te sale la carta de Pozorja, trabajadora, el nombre de nuestro puerto principal de aguas profundas. Pues no solamente te va a dar una nueva visión, vas a encontrarte a un amigo sin querer por ahí y te va a conseguir trabajo. Así cosas de la vida. ¿Qué quiere conseguir trabajo? Tiene que estar siempre en la calle buscándolo. Ojo que sí. Muy bien. Vamos con el leaf que tenía aquí. ¿Estamos emitiendo el leaf? Ok, vamos con las preguntas. Vamos a llamar a Reinaldo que me está viendo. Por favor, pon me gusta y compartir y síguenos en todas nuestras redes sociales. Muy bien, ya nos estamos conectando con alguien. Hola, Reinaldo. Hola, ¿cómo estás? Déjame subir el volumen aquí que... Ok. Mira, Reinaldo, estás en vivo. Dígame, ¿qué es lo que quiere usted saber? Cuéntame. Cuéntame qué decir. Si estaba, quisiera saber si encontré trabajo pronto. ¿Qué fecha de nacimiento tienes tú, mi amor?
Ya, muy bien. Se quedó sin trabajo y quiere saber en qué tiempo. Vamos a ver en qué tiempo. Sí. Pronto. No pasa esta temporada y vas a conseguir trabajo. Para todas las personas que nos están viendo, tienes que visualizar cuánto quieres ganar. ¿Cuánto es tu presupuesto? ¿Qué es lo que debes? ¿Hacer un arqueo de caja? Tienes que visualizarte hasta cómo te vas a vestir para irte al trabajo. Estamos en la época de Connie Méndez, en que los sueños se realizan al pie de la esquina. A la vuelta de tu casa ya está la solución siempre. Solamente tienes que tener una mente amplia, una mente discreta y sacar toda la negatividad por dentro para poder conseguir trabajo, mi amor. Y me llamas al 099-2836-250 o 099-940051 para yo poderte ayudar, mi amor. Cuídate, bye. Finalizo con mi amigo Reinaldo y pon me gusta y compartir. Y estamos en todas las redes sociales buscando preguntas y respuestas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Todos se han unido. Perfecto. Acuérdense que este programa está en YouTube. Pueden buscarlo y así no se van a perder ni un segundo. Vamos a seguir con los signos y nos vamos con el siguiente signo. Leo. ¿Cómo olvida Leo? Leo tampoco olvida. Leo piensa siempre que es un amor para siempre. Leo no solamente es suficiente con que se vaya al bar, o se vaya de viaje, o cambie de domicilio. Simplemente Leo te hará sentir todo lo malo que fuiste con él. ¿Cómo te olvidará fácilmente? No va a ir al psicólogo. Seguramente tiene con quién salir. Y en todos los signos, Leo es el que más influyente porque es el más activo de todos. Así que simplemente lo vas a extrañar muchísimo, pero también quieres olvidarlo tan rápido, pero tan rápido, porque no puedes entender qué es lo que está pasando en tu vida, porque sientes que algo te falta. Así se siente. Puede ser que... Dice, ¿por qué no olvidarás un Leo? Vamos con eso también. Eso es importante también. Aquí me están preguntando, madre. Es muy difícil de olvidar en tu vida. El signo de fuego va por la vida recolectando pretendientes, amores fugaces. La verdad es que nadie puede resistir a un Leo. ¿Por qué olvidarás a un Leo? Poseedor de una magnética forma de ser. Es muy divertido pasar tiempo a su lado. Leo es un alma inalcanzable que va detrás de sus sueños y anhelos más profundos. Por más difícil que estos parezcan, su fuerza e iniciativa es innegable y logra superar cualquier obstáculo y mucho valor y resistencia. A lo largo de la vida trabaja muy duro para conseguir el reconocimiento y el valor que se merece. Oh. Ok, ¿y cómo lo olvida? Con otra persona. Tan fácil, pero igual, como buen signo de fuego, pensará que todavía tú piensas en él y no te soltará fácilmente. ¡Vamos con Virgo! ¿Cómo te olvido, Virgo? Ay, mi mami. Me acuerdo tanto de mi mamá. Mi mamá era una persona tan romántica. Dice, ¿por qué no puedes olvidar a un Virgo? Oye, ¿cómo me sale el juego de las cartas aquí? Dice, si eres una persona que todavía no ha podido quitarse un Virgo de la cabeza, estás en el lugar indicado. Cualquier persona que lo conozca te puede asegurar que no hay nadie más detallista. Buen amigo como él. Virgo es quien te escucha, quien te acompaña y el que puede aconsejarte siempre, sabiamente, dulcemente. Siempre va a ser así. Muy bien, pero ¿cómo te olvida él? En el fondo de su ser guardará todo lo bueno, de su gran, inmenso corazón lleno de amor, dispuesto a compartirlo todo, pero te hará sentir muchas veces que te necesita. Sin embargo, después de que muchas negativas, te olvidará fácilmente y no hay vuelta atrás. Solamente te pide una sola vez volver y nada más, y ahí termina la cosa. Muy bien, aquí me están diciendo, ábrame la cámara, que está, me estaban diciendo, Sammy Selly, del 22 de julio del 89, dice Shirley, ¿cómo yo puedo olvidar? ¿Cómo va a estar de salud también? Me voy a mejorar. Vamos a ver qué dicen las cartas. Te sale Pachamama. Todo es la dieta y la comida. Amiga, usted no está a dieta, usted se parece a mí.
Dice que esto está a dieta, pero no nada de dieta. Muy bien. Aquí, por favor, póngame me gusta y compartir en todas las redes sociales, por favor. Soy María, mi hermana Cintia logrará llegar a los Estados Unidos con mi sobrino. Va a atravesar mucho tiempo en que no vas a saber nada de ellos, pero parece que sí. Hay contratiempos, me sale, hay que rezar mucho, pasarle misa para que todo salga bien y que tenga ya los papeles listos. Muy bien. Ahora con la nueva iniciativa que Novoa hizo, hay hasta un familiar mío que ya pasó. Créanme. Peor si lo pones como conflicto o cuestión de violencia en tu lugar y que tu vida corre peligro, parece que sí puede salir, ojalá. Dice, soy Tatiana Enrique Mendoza, ¿me volveré a escribir? Sí, te va a volver a escribir, te sale llaman ya porque vas a ir a un lugar muy bonito con esa persona y se van a reconciliar. Gracias por compartir, tenemos 1000 y pico. Y por acá vamos a llamar a Flor María Valencia, que está que me llama. Y necesito, por favor, que se comuniquen a través de las redes sociales. Y vamos con el siguiente signo. Vamos con Libra. ¿Qué dice Libra? Uy, Libra. Libra, es fácil olvidarse de un Libra. Bueno, su intelecto es bueno, su profesión también, es una persona muy honrada, exquisita, responsable. Olvidará rápido el amor. Muy bien. Libre en sus rupturas amorosas, dice. Cuando rompes el corazón a Libra, pueden pasar muchas cosas. Cada signo del zodiaco tiene su manera de reaccionar cuando está pasando por una ruptura amorosa. El amor es muy complicado a veces, no es fácil pasar por una ruptura para nadie, pero al final cada signo hará lo que pueda mejor hacer. Libres y las rupturas amorosas, muy bien. ¿Por qué razón no olvides a un Libra? Dejar pasar la oportunidad de pasar, estar al lado de un Libra es la peor decisión que puedes hacer. Porque Libra es bueno. Enfrentarse a una ruptura dentro de la lista de situaciones que no le gustaría vivir porque a Libra no le gusta. Ni que lo rompan, ni el romper una relación. Dice, Libra no puede dejar ni un cabo suelto y aunque sea tarde descubrirá qué hay detrás. Te va a preguntar 1000 veces por qué lo dejas o por qué quieres separarte. Te va a pedir explicaciones, no te va a poder olvidar tan fácil. Y lo más lindo y lo más hermoso es que Libra es un amor para siempre. Son muy románticos a la hora de soltar y nunca te va a hacer un drama, no va a ser como Cáncer, Piscis o Escorpio. ¡No me dejes! Y nada más. ¡Flor María, ¿cómo está? Dejamos a un lado Libra y vamos a contestar una llamada telefónica. Flor María. Flor María, ¿usted qué signo es? No sé, ayúdenme ahí. 8 de julio 93. Ah, usted es Cáncer. Muy bien. ¿Y cuál es su pregunta, mi amor? Quisiera saber cómo va a ir en estos días con una demanda de alimentos. Ya, usted está demandando alimentos con su pareja. ¿Expareja? No sé. Ya, mire, las cartas le salen, Gil, todo va a estar bien, pero parece que esa persona no se va a presentar. Esa persona no le quiere pagar, ¿sabe? Se va a hacer el chiro. Mire, me mándeme la foto, ¿dónde vive? Y yo le voy a hacer algo para que le pague de una, para amarrarle a los hijos, vamos a hacerle un amarre con los hijos, ¿le parece? ¿Quiere o no quiere? Chévere, está bien. Claro. Me llama al 099-2836-250 o al 099. Ahí está, mire, ¿ves? Ahí está, tú mira, lo ves en el canal YouTube. 099-940-051, ¿ok? Me buscas en redes sociales, mi vida. Te quiero mucho. Ay, estos hombres, alimentos, ¿hasta cuándo? No cambian. Muy bien, vamos a salvar a Safari Monterrey y vamos a seguir, obviamente, con nuestro querido y estimado programa. ¡Escorpio! Ay, Escorpio, comenzó el drama. ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Yo te amo. Escorpio, a la hora de irse, no se quiere ir. Peor, irse de la casa. Saca un Escorpio de la casa, imposible. Escorpio y su manera de olvidar. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede? Claro que puede hacerlo. ¿Por qué no olvidarás un Escorpio? Dice la primera pregunta. Ay, la huella más grande que tiene un Escorpio son los detalles.
Dice, porque es intenso, no conoce los límites, casi no tiene una pasión, fugaz, hermosa, con gran fuerza, enigmática y misteriosa la manera como te amaba. Sin embargo, Scorpio es una persona bastante complicada para entender. Cierra un ciclo, abre el otro, deja su pasión, su intensidad y de repente te olvida para siempre. Cada paso que da deja una enseñanza y transformación. Muy bien, ¿cómo te olvidará? Te olvidará con otra persona muy parecida, porque siempre tiene como un arquetipo, un estereotipo de persona que quiere estar. Entonces, cada vez que quiere estar contigo o te ve, te va a decir lo que has perdido. Lamentablemente, Scorpio es un signo que nunca olvida. Peor si lo traicionas, se vengará. Hola, hola, ¿cómo estás, Safari? ¿Cómo estás? Ya le mando un ratito que estoy con el signo. Vámonos con Sagitario. Ya le pongo. Sagitario está con... ¿Cómo lo olvidas? ¿Cómo lo olvida? Muy bien. ¿Por qué no olvidarás a un Sagitario? Señor. Son enigmáticos. Son imanes para el amor. Dice, es un alma que no conoce los límites, no quiere aventurarse a vivir otras cosas, experiencias. Le gusta estar con la persona que elige. Siempre él, cuando casa a una persona, es para siempre. Este signo de fuego va con todo y jamás se detiene. Cuando tratas de separarte y todo, él va a luchar por ti siempre. Sin embargo, cuando decide ya hartarse de ti, él te dirá que nunca vas a encontrar una persona con energía vital como esa. No, nunca vas a conocer a nadie, ni nadie te va a amar como yo, es lo que te va a decir el Sagitario. Sin embargo, él te olvidará fácilmente si es que así lo decide y nunca más volverá contigo. Es de los pocos signos que dice nunca más. Muy bien, ¿cómo estás, Safari? Hola, Safari. Hola. Hola, amigo. ¿Cómo está? Desconecto a Safari. Hola. Se acaba de ir. No me contestó rápido. Safari, voy a tratar de mandarte otra vez la llamada porque se me... Sin querer se fue. Ok, ahí está. Safari Monter. Hola. Amiga, ¿cómo está? Perdóneme. En vez de contestarle, le cerré. Cuénteme, ¿cuál es su pregunta? Amiga, es que yo compré una propiedad y hay unas personas que se quieren adueñar. Yo tengo todos mis documentos en regla, pero aún así me han demandado. Esa es mi pregunta. ¿Dónde queda su propiedad? En Manabí. Ya, perfecto. Entonces, usted lo que tiene que hacer, le sale la carta, que es la que dice las diosas, sale quilla. Hay una autoridad que quiere ese terreno. Por eso es que tiene todo el dinero del mundo para la demanda. Vamos a ver si la va a ganar o no. Sí, mi amor, sí la va a ganar. Le sale que sí, ponga su gente ahí y haga todo lo posible por recuperarla. Sí la recupera, mi amor. Si no, me llama cualquier cosita, ¿ya? Cuídese. Mi amor, la amo. Discúlpeme que le haga así por el tiempo. En televisión es oro. Sigamos con el signo. Vamos a comenzar a llamar a un poco de personas que están por aquí. Dice, buenas tardes, soy Anela. Cobos, ¿me están haciendo brujería? Ay, amiga. Ay, ñañita, sí, por ochún. El orisha te dice que sí. Te lo hacen por dinero, por envidia, porque brillas como el oro, amiga. Záfate de esa brujería. Shh. Que se vaya y caigan las estrellas que están por aquí, que dicen de 3 años de telepremier. Muy bien. Ahora, hola, amiga, soy Scorpion. Compré una finquita, las personas quieren quedar con... Ay, mi amor, no, ya le dije que todo lo que va a estar bien. Mi pareja y yo somos Géminis, te va a ir excelente. Rocío Valencia, te estoy llamando. Dice, soy Gema, la última pregunta. ¿Volverá Juan a buscarme para estar juntos? Ñañita, te sale que sí. Vamos con Capricornio. Ay, Capricornio, no te sale más que... Catrina, ¿y cómo olvida Capricornio? ¡Ja! Capricornio no te olvida nada, te tiene en pensamiento, en fondo y en forma. Capricornio es difícil de olvidar porque él es el experto de la farra. Capricornio simplemente es inolvidable.
Porque siempre está pendiente de ti. Ya, mi amor, ya. ¿Cómo está? Ya mismo la atiendo. ¿Cómo no olvidar a un Capricornio, ok? Este signo será imposible de olvidar. Lo que les digo. Te acolita todo, dice por acá. Las cosas jamás estarán a medias, siempre darán todo de sí. Tiene una personalidad intensa también. Es una persona sumamente práctica, realista. Y le fastidia mucho que jueguen con su vida o con su tiempo. Fíjate, la persona que le haga perder el tiempo, esa persona es declarada enemigo de Capricornio. Sin embargo, como él olvida con la vida. Olvida llenándose de buena vibra. Te olvida diciéndole que tú eres el culpable, normal. Él fue quien te abrió los ojos y te hizo ver cuánto lo bueno, lo malo que hay en el mundo puedes cambiar y mejorar. Él es el que te es como tu coaching energético. Sin embargo, cuando ya te olvida, tampoco te da chance para que vuelvas. Capricornio es muy, 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 pero muy rencoroso. Ojo con eso. Muy bien, ¿cómo estás, mi queridísima? Cuénteme, ¿cuál es su pregunta? Valencia, signo Leo, y me gustaría saber si voy a viajar pronto al extranjero. A ver, ¿qué te sale mi amiga Rocío? Aquí están tus cartas. Mira, te sale Yurema, que es la diosa de que rige en la selva amazónica de Brasil. Significa que vas a tener que hacerte una buena limpia con hierbas, también tomar mucho té porque tienes un problemita en el estómago. ¿Has tenido problemas en el estómago? Hay mucha zozobra, preocupación por deudas. ¿Has visto que las moscas entran en tu casa? ¿Y alguna lagartija que de noche te haga bulla? Ok. Ya, bueno, cualquier animalito que te cante o te diga, hay un mensaje para ti. Tienes una persona del otro lado del mundo, ok, que de pronto te está diciendo cosas. Tienes que escucharla. Llámame al 099-2836-250, como está en el programa de YouTube, y búscame, por favor. Bueno, nos quedan 2 minutos y vamos a terminar con los signos, por favor. Colmo olvida, yo no olvido, yo sí te olvido. Vamos con Acuario. Ay, Acuario es inolvidable. Acuario es inolvidable simplemente porque Acuario es un signo bueno. Es el niño del zodíaco. Y simplemente no te olvida porque te ve como su familia. Es sumamente romántico, no olvida los detalles. Como hijo es excelente, es independiente, soñador, pero simplemente nunca te va a pasar nada si es que tú lo tratas bien y terminas de buena forma. ¿Cómo te olvida? Totalmente porque es un soñador y una vez que le rompes un sueño, no va a dar marcha atrás y te dejará. Porque ya está harto de ti. Si un acuerdo te dejas, porque tú ya le hiciste demasiado. Muy bien, vamos con Piscis. ¿Cómo te olvida Piscis? Es un signo muy sensual. Sin embargo, nunca te olvidas a un Piscis en la cama. Eso sí. Más que Sagitario, más que Escorpio. Es uno de los signos más mutables en el y todo. ¿Por qué no olvidarás un Piscis? Bueno, simplemente no olvidarás porque él simplemente es maravilloso. Sin embargo, él también te olvidará muy fácilmente porque también tiene la dualidad como Géminis de entender que tiene que tener otra persona para seguir viviendo y seguir prosperando. Muy bien, vamos con. Bueno, ya terminamos los signos y vamos a despedirnos, a decirles muchas gracias por la audiencia, gracias por sus preguntas y bueno. Quiero decirles que yo puedo hacer que tú olvides a esa persona. Llámame en este momento. Yo te hago un ritual para que no lo vuelvas a ver nunca más y se olvide de ti. Adiós. ¿Con quién anda tu pareja?
¿Quieres saberlo? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo es? ¿Dónde vive? Conéctate con nosotros.